Hola, bienvenidos a nuestra mesa, el primer programa de gastronomía en Canarias. Hoy estamos en el sur de Tenerife, en el Monkey Beach. Nuestro invitado será Javier Cabrera, quien nos hablará de todo lo que tienen preparado para este verano en este fabuloso club de playa. Hoy en la parte gastronómica descubriremos la cocina de Íñigo Almenara, chef de cocina del Monkey Beach. Pero ya que es el último programa de esta temporada, quiero hacer un homenaje a una persona que ha marcado bastante mi carrera y que ha influido muchísimo en la gastronomía de las Islas Canarias para exportarla en todos lados, a la península y a nivel internacional. Estoy hablando de Don Manuel Iglesias, recientemente fallecido, y desde aquí va nuestro homenaje para él. Bien, ya estamos aquí en nuestra cocina, hoy una cocina un poco particular aquí en el Monkey Beach. Estamos con el chef de cocina del lugar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Íñigo Almenara, es la primera vez que trabajamos juntos y hoy vamos a hacer algo particular. Vamos a hacer 5 tapitas, ¿verdad? Exactamente. 5 tapas y vamos a hacer un maridaje con gin tonics. Vamos con el primer plato. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer a recrear una pequeña huerta. Con un tiesto en el que vamos a poner un polvo hecho con maíz frito, ¿sí?, y palomitas. Entonces, va a ser nuestra tierra. Luego le pondremos guacamole y luego las zanahorias y con diferentes brotes. Bueno, podemos ya empezar con el montaje. Muy sencillo. Simplemente esta ponemos la tierra. La tierra. Ahora vamos a poner guacamole. Guacamole tradicional, normal. Y luego cubrimos con más tierra. Un toque cruyente, ¿no? Exactamente, porque al coger... Ahora vamos a colocar las zanahorias y al hundir la zanahoria en la tierra, luego pues saldrá con un poquito de guacamole. La zanahoria cocida muy poco, sí, ¿no? Sí, es al dente. Al dente. Al dente. Básicamente hemos recreado una pequeña huerta. Sí, es ideal pues eso, para compartir con amigos. Que puedes ir cogiendo cada uno lo que quiera. Aquí tenemos germinados de zanahoria. Zanahoria, de la misma... Exactamente. Bueno, me parece una idea original. Y luego, pues, unos germinados de rábano. Y ya, más o menos ya lo tenemos. Una pequeña huerta en una cestita. Exactamente. Bueno, esto es el primer plato. Si quieres lo ponemos aquí. Ajá. Voilà. Muy bien. Pasamos al segundo. Bueno, vamos a hacer simplemente aquí en estos vasitos, vamos a hacer una especie de jamón con tomate. Tenemos una mermelada de tomate verde, ¿sí?, una crema de queso con un poquito de tomate, en este caso rojo, cebollino y nata, ¿sí?, y luego jamón crujiente. Empezamos ahora con la... Ponemos la mermelada de tomate verde. Y ahora le ponemos la crema. Crema la crema queso, de queso. Tomate, ¿no? ¿Sí? Y luego terminamos con un poquito de jamón serrano pero crujiente. Lo hemos pasado por el horno un poquito. Sí, deshidratado un poquito. Exactamente, y así tenemos la nota crujiente. Entonces ahora pues lo podemos presentar de esta manera. Sí. Que queda pues muy, muy curioso. Y con un poquito de pan, un pan tramesini cortado. Ah, muy bien, cuando llega a la mesa. Exactamente, para que cada... Y cada uno va cogiendo un poquito de crema y comiendo. Y tomando su gin tonic. Muy bien. ¿Quieres
quiero recordar también que el Grupo Monkey tiene diferentes propuestas, ¿no? Tiene restaurante italiano, tiene este bar-restaurante aquí en la playa, tiene un japonés. Y bueno, japonés, no queremos que se encasille en un japonés, sino que es cocina Nikkei y luego también el apartado de japonés con el sushi, sushi tradicional, sushi moderno, pero intentamos que sea un poco más asiático en general. Entonces, hablando de eso, pues vamos a hacer una tapita con un poquito, una focaccia, un pan de focaccia normal y corriente. Y lo que vamos a hacer va a ser ponerle un poquito de esta ensalada que se llama goma wakame. Vamos a ponerla aquí ahí. Ahora, atún rojo, crudo, sin más. Maravilloso, el color ya dice todo sobre su frescura. Vamos a poner aquí. Este en concreto, este atún vino ayer mismo. Muy bien. Aquí vamos con la vinagreta. Y ahora un poquito la vinagreta, no demasiada. Vale. Y ahora terminamos con estos hilitos que se llama Ito Togarashi. Lo que vamos a hacer es darle un poquito de gracia, un poquito de... Bueno, solo el nombre, ya el nombre nos dice que viene desde Asia, ¿no? Exactamente. Es unos hilillos de pimiento seco. Sí. Vale. Y ya pues ya tenemos la siguiente etapa para madrigar con otro gin tonic. Muy bien, algo diferente y se ve muy fresco. Y nada, pasamos al próximo. Bien, ya hemos llegado a nuestra cuarta propuesta aquí con Íñigo. ¿Y qué va a ser? Bueno, ahora es algo también muy sencillo. Vamos a hacer una... Tenemos una crema de melón con hinojo. En vez de ponerle menta, que es lo que suele poner a la crema, pues le hemos puesto un poquito de hinojo y azúcar. Simplemente triturado, un poquito. Luego hemos hecho un pequeño juego aquí con el limón. En hacer un gajo de limón, pero que se pueda comer sin que pongamos ojos de chino ahí, como suele pasar. Explicámoslo un poquito, porque seguro que a nuestros espectadores esta técnica nueva le van a interesar. Bueno, esto es un limón que lo hemos partido por la mitad, hemos hecho una infusión con agua, con limón, con miel y con jengibre. Sí. Después, una que hemos añadido gelatina, lo hemos echado aquí en el limón, dejamos que solidifique. El limón previamente vaciado. Lo vamos a llenar. Exactamente, lo llenamos, lo dejamos que enfríe y luego ya simplemente lo cortamos. Cortarlo y queda pues este juego que es un poco gracioso, ¿no? Sí. Entonces tenemos el limón, colocamos salmón en vez de pues melón, pues lo hemos hecho con salmón, ¿no? Sí. Un poquito de salmón y vamos a terminar con un poquito del propio hinojo. Esto se ve fresco. Y una florcita de azul para dar un poco de color de borraja, exactamente. Sí. Y ya tenemos pues un plato muy rapidito. Me ha encantado tu cocina. Muchas gracias. Me encanta tu forma, tu creatividad. Y nada, espero coincidir contigo en otro momento. Cuando quieras. Y ahora vamos con tu compañero a hacer el maridaje con toda esta tapa. Perfecto, con los muchas gracias. Mucho calor. Muchas gracias. Muy bien, ya estamos aquí. Vamos a hacer el maridaje de los platos que preparó Íñigo y lo vamos a hacer con gin tonics. Gin tonics que nos va a preparar nuestro amigo Peter Marino. Sí, muy bien, encantado. Mucho gusto. Igualmente. Peter es el jefe de barman aquí del Monkey y a pesar de su joven edad, 22 años, ¿no? 22 años. 22 años, origen de Bulgaria. Clasifiqué para la final de Isla di Sarrono, que organizan cada dos años un concurso internacional que es el Mixing Star. Sí. Y tuve la suerte de quedar campeón de Canarias y de presentar las islas entre los mejores 16 bartenders del mundo con el licor de di Sarrono. Bien, cruzamos los dedos, esperamos que te vaya bien en Berlín, pero ahora tienes que mostrarnos tu saber hacer aquí. Bueno, Íñigo preparó unos platos, vamos a maridar algunos de ellos. Si quieren, empezamos con el primero. Vamos a hacer nuestro famoso gin tonic, que es el smoking gin tonic, un gin tonic ahumado con una serrina romero. A
al girar vamos a ir enfriando la copa. Ok. Al estar frío el hielo y al ponerse en contacto con el humo que tiene una mayor temperatura, lo que hace es absorber todos los aromas. Entonces, solamente uno o dos cubitos del hielo total de la copa va a ser suficiente para que nos dé un rollo totalmente diferente. Vamos a meter los dos cubitos ahumados. Vamos a terminar el gin tonic ahumado con una espuma de naranja y maracuyá que le da un toque fresco, un toque cítrico, un toque aromático con una cáscara de naranja, hojita romero. Y aquí queda presentado nuestro gin tonic ahumado. Muy bien. Vamos a hacer la Beefeater 24, el Perfect Gin Tonic, conocido como el perfecto. Usando el Beefeater, siempre usando medidor para no pasarnos de la medida. Es espectacular la mezcla de cilantro con pomelo. Igualmente vamos a servir la tónica muy lentamente. Removemos un poquito. Para terminar, vamos a perfumarlo. Una cáscara del pomelo. Espero que a ustedes les haya gustado. Algo nuevo, una tendencia nueva que está muy de moda y hecha, preparada por un profesional aquí de Tenerife que está a lo más alto, esperamos también a nivel internacional. Esperemos también. Un placer. Igualmente. Muchas gracias. Y hoy desde el Monkey Beach no podíamos dejar a un lado la presencia de Alejandro Silvera. Él ha estado con nosotros durante toda esta temporada dándonos consejos de nutrición y hoy, como siempre, le damos la bienvenida. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Taylor. Pues sí, hoy estamos en el último programa de la temporada. Hacemos un poco un resumen de todas las cuestiones que hemos hablado relativas a la nutrición saludable. Hacemos especial hincapié, como siempre, en que la presencia de las frutas, las verduras y las hortalizas tienen que ser constantes en nuestra dieta diaria. Hemos hablado en muchas ocasiones también que el pescado tiene que ser parte fundamental de nuestra dieta y debemos incluir también carnes que contengan un contenido graso lo más bajo posible. Con todas esas ideas que hemos dado, hablando ya de preparaciones culinarias saludables como pueden ser el vapor, el horneado, el asado, pues tenemos un poco el recordatorio que hemos dado a lo largo de toda esta serie de programas. Es decir, que hemos siempre potenciado la alimentación sana, hacer ejercicio y bueno, yo creo que nuestros amigos telespectadores durante todo este ciclo han aprendido a comer mejor y más sano, que es lo más importante. Efectivamente. Pero bueno, en la parte de nutrición y de alimentación, ¿qué nos podrías dejar? Sobre todo, bueno, hacer hincapié en mantenernos correctamente hidratados, que también hemos hablado de ello en un tiempo como este, en el que aumenta la temperatura y aumenta la transpiración, las pérdidas de agua que tenemos, pues que nos mantengamos correctamente hidratados. Mencionabas también el sol. El sol puede ser beneficioso, pero en realidad, en exceso, como saben todos nuestros telespectadores, pues puede ser perjudicial. Recordarles a todos que hay que hacer uso de protectores solar cuando vayamos a la playa, que no se debe tomar el sol en las horas centrales del día, entre las 11 y las 4, ¿vale? Ese protector solar que tenemos que utilizar debe elegirse en función de nuestra piel. Nuestro médico, nuestro farmacéutico nos puede ayudar a elegir el adecuado. Cuando vayamos a la playa, gafas de sol homologadas,
gorrito para protegernos. Y a disfrutar del verano. Y a disfrutar del verano y recordar siempre todos estos consejos que hemos dado para una salud mejor, y nos vemos en la temporada que del año que viene. Muchísimas gracias, realmente nos ha encantado compartir contigo todos estos consejos, y nuestros amigos televidentes seguramente que han aprendido tanto como nosotros, siempre con todos estos consejos y comentarios acertados. Así que gracias y nos vemos en la nueva oportunidad. Hasta luego. Y continuamos con mucho sol y con mucho verano aquí en el Monkey Beach. Y en nuestra sección de Somos Tendencias vamos a ver qué nos tiene hoy Verónica y su exhibición de ejercicios. Hola, buenas tardes, mi nombre es Verónica, estamos aquí con Elvira y un grupo de alumnos del Centro Deportivo El Galeón de Adeje, y les vamos a mostrar, y les vamos a hacer una demostración de una nueva actividad en circuito. Como dije al inicio del programa, hoy nuestro invitado es Javier Cabrera, quien es propietario del Monkey Beach, donde hoy hemos estado disfrutando de la filmación de nuestra mesa. Muchísimas gracias, Javier, por haber aceptado nuestra invitación y bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias a ustedes por venir hoy aquí al Monkey Beach y realizar el programa aquí en estas instalaciones del sur de Tenerife. El Monkey Beach pues tiene que ser una cita obligada para las personas que visitan Tenerife. ¿Desde cuándo está el Monkey Beach con las puertas abiertas y ofreciendo todo lo que ofrecéis a nuestros amigos? La construcción de este local data del año 74 y abrió puertas como Monkey Beach en el año 2007. Pues mi hermano y yo adquirimos la propiedad de don Santiago Puig, que fue el promotor de Playa de las Américas, que explotó el local durante esos 30 años, ¿no? Del año 76 al 2006, que es donde lo compramos nosotros. Y Monkey Beach abrió sus puertas en 2007, bueno, con la reforma, con la última reforma. Y bueno, modernizamos un poco el local, lo adaptamos más un poco a la demanda actual y abrimos cada día con un montón de ilusión para todos nuestros visitantes, nuestros clientes, gente de aquí, gente de fuera. Somos restaurante, cóctel bar, hacemos eventos, bodas, fiestas. De eso vamos a ir hablando poquito a poco, porque yo sé que hacen muchísimas actividades aquí en el Monkey Beach. ¿El concepto siempre ha sido el mismo, Javier? Hombre, el concepto sí, el concepto es el concepto de Beach Club. Que impera por toda Europa. Quizás aquí en Canarias, pues una vez más, por desgracia, vivimos un poquito de espaldas al mar, pero bueno, nosotros quisimos poner nuestro granito de arena abriendo este local abierto al mar, al aire libre, que después de todo es lo que buscan nuestros visitantes, ya que en Europa pues no tienen las bondades del clima de Canarias. Y bueno, Monkey Beach abre cada día, abre los 365 días del año como restaurante, y en verano ya nos centramos un poco más en el tema de eventos, ya que bueno, las noches de aquí del sur se prestan más para este tipo de actividades. Sí, durante la semana pues tienes los eventos que comentas. Y por la tarde, por ejemplo, ya cuando está la puesta de sol, que es preciosa, sí. ¿Qué alternativas pueden dar a los amigos que vengan a visitarlo? Bueno, pues de lunes a sábado, el restaurante abre cada día a las 12 de la mañana, hasta las 4 de la tarde la cocina. El bar después queda abierto para tomar un cóctel o un café o un refresco. Y a las 8 vuelvo a abrir la cocina hasta las 11 de la noche y cerramos puertas a las 12. Quizás ahora en julio y en agosto ampliemos un poquito más hasta la 1. Sí. Y el tema de los eventos, tenemos muchísimos eventos privados, presentaciones, bodas, cumpleaños. Puede hacer cualquier tipo de cualquier evento. Tipo y de cualquier tamaño, desde 20 personas hasta, hemos hecho eventos hasta para 500, cerrando el local en exclusivo, ¿no? Sí.
Y después tenemos nuestra famosa fiesta de los domingos, que es una fiesta de las fiestas más populares que tenemos aquí en Tenerife Sur. Que tengo que decir que nos viene gente de las siete islas. Tenemos ¿sí? peticiones, emails todas las semanas de gente que quiere venir a la fiesta, bien reservando una mesa para sus amigos y un poco garantizándose la entrada, porque el local evidentemente tiene un aforo limitado. Y mucha gente, pues muchos domingos, pues hay gente que se nos queda fuera, por desgracia, porque no podemos meter, no nos caen más. ¿Y cómo son esas fiestas, Javier? Porque todo el mundo comenta las fiestas del Monkey Beach, pero tú, aunque vamos a estar viendo imágenes de esas famosas fiestas, pero ¿qué es lo que presentan? Me imagino que tendrán show. ¿Cómo es una fiesta los domingos por la noche en el Monkey Beach? Bueno, la verdad es que la fiesta empieza el domingo por la tarde, ¿no? Nosotros, sí. El restaurante, como te dije anteriormente, abre a las 12, cierra a las 4. A las 6 de la tarde empieza a sonar la música. Tenemos dos chicos de jockey fantásticos, David sí. Laurentini y Sergio. Y bueno, pues se pone los últimos éxitos de la sí. música de baile que están sonando por toda Europa, pues los tenemos aquí. Tenemos también dos cantantes muy buenas, una chica brasileña y una chica inglesa que debuta este domingo. Tenemos un grupo de animación también con nosotros desde el principio, que continuamente tematizan sus disfraces. Hay infinidad de sorpresas cada domingo. ¿Cuál sería tu invitación para que vengan los que no conocen el Monkey, que lo conozcan y que pasen un rato fabuloso? Pues yo les haría tres invitaciones. Me gustaría que la gente pudiera disfrutar de un día entre semana, pues que vinieran a la playa, que se pidan su cañita fresquita o su sí. cóctel, que pidan algo de comer, bien sea una paella, una pizza, una ensalada, si están a régimen, sí. o un buen pescado fresco. Se pueden dar un baño aquí en esta magnífica playa de Troya y cuando suban tienen su comida lista para degustarla. Sí. La otra invitación que tengo es que vengan ya de noche, un poco más arreglados. El local cambia totalmente de día a de noche, tenemos una iluminación magnífica. El local va cambiando de color ¿sí? por la noche y bueno, que vengan una noche a cenar o si quieren cenar en otro de los múltiples restaurantes que tenemos aquí en Tenerife sí. Sur, pues que vengan, que se acerquen después a tomar una copa. El ambiente es muy relajado, entre semana, tenemos una música chill out seleccionada sí. y también tenemos una serie de actividades. Pues hay alguna noche de danza al vientre, otra noche tenemos alguna cantante, pero siempre muy, muy tranquilo. Ya el tema del bailoteo y el movimiento lo dejan para los domingos. Lo guardamos para los fines de semana, para esta fiesta nuestra del domingo. Nuestros amigos se van a animar a venir estas vacaciones al Monkey Beach y te queremos agradecer por cedernos hoy el espacio para grabar nuestra mesa. Lo hemos pasado estupendamente, toda tu gente muy atenta y muy amable. Y bueno, y además cerramos la temporada de nuestra mesa en el 2 de Televisión Canaria aquí con vosotros. Y recordarles a ustedes, bueno, y darles las gracias por siempre estar con nosotros en el programa. Hemos disfrutado estos tres meses de programación y en octubre tenemos una sorpresa. Nuestra mesa estará con todos vosotros en la 1 de Televisión Canaria. Así que vamos a ver si nos da suerte, ¿no? Terminando, sí, claro que sí. Terminando la temporada, pasando también a la 1 de Televisión Canaria. Ya que me comentas esta primicia, pues ya que yo cerré esta temporada, si lo estimas conveniente, me gustaría abrirla. Pues abrimos aquí, también. ¿Verdad? Pues muchas gracias, Javier. Y a ustedes, gracias. Amigos, muchísimas gracias por todo el apoyo. Y ahora para la despedida los dejo con Horacio, que siempre tiene una sorpresa estupenda. Así que vamos a ver qué nos tiene ya para la despedida. Bien, y como despedida del programa, estoy aquí con Eduardo Alonso. Eduardo, mucho gusto de tenerte aquí. Un placer. ¿Qué eres tú? ¿Un bartender? Explícanos un poquito lo que haces. Llevo 14 años haciendo flair bartending, pero a la vez hago un poco de todo, ¿no? Es decir, tenemos una academia aquí en el sur de Tenerife, la única academia privada en ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender? Sí, bueno, podemos dar clases de todo, tanto de flair como de coctelería moderna, coctelería popular, clásica, clásica en profundidad, hasta coctelería molecular, ¿verdad? Muy bien, yo desde aquí me despido, os dejo con Eduardo y nada, buen trabajo. Muchas gracias, un placer.